Hola, hola, mis amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien el día de hoy. Pues, su amigo David, una vez más con un nuevo videito para nuestro bonito canal, ¿no? Ya sabe cómo es esto. Espero que estén muy bien pasándola con sus invocaciones de Nameless, ¿no? Ya sé que todos lo quieren, así que no me mientan. Ok, bueno, el día de hoy pues vamos a hablar acerca de algo un poquito importante, porque pues se nos ha venido algo nuevo el día de hoy justamente con el reset, y estoy hablando de los gigantes, ¿no? Ya saben esto del equipo Relay, vamos a verlo ahorita, ¿no? Y lo que les vengo a dar no es del cómo pasar, así que si es que están pensando que les voy a dar el cómo pasar, o si es que van a ver que yo lo voy a pasar y así, no, están mal. O sea, lo que voy a hacer es darles mis consejos, ¿sí? Entonces, mis consejos serían, por ejemplo, para qué líder usar, cómo armar los equipos y demás, ¿no? Porque eso es lo que realmente necesitamos. No les vengo a decir, usen este personaje, este de aquí, así. Porque ustedes, como saben, no todos tenemos los mismos personajes, así que pues es muy difícil. Yo les puedo decir, por ejemplo, armen el equipo de Orochi, pongan a Orochi de líder y pongan después a Goenis y después a Orochi Shermi y así. Entonces, puede ser que gente la tenga, puede ser que gente no lo tenga, entonces no les puedo decir hagan esto, hagan este otro y así. No, lo que les voy a dar es un consejo de cómo más o menos llevar sus equipos y cómo ver el armar sus equipos, pero con sus recursos, ¿no? Eso es lo que vengo ahorita a enseñar. Que creo que es un poco mejor que decirles hagan esto, ¿verdad? Entonces así vamos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido con las builds de personaje y todo lo demás que hemos hecho, porque aquí se pone muy en práctica eso, ¿no? Ya saben que reconocer los tipos de núcleos y cómo ayudarles a los personajes y ponerles las cartas indicadas es lo que nosotros hemos estado viniendo haciendo con el repaso de las builds. En los directos también se ha dado esos consejos y esas ayudas, entonces es lo que debemos aprender, ¿verdad? Listo. Aclarado esto, pues vamos a ver lo que es el soldador gigante, como todos ya lo vimos el día lunes pasado, la semana pasada. Sí, entonces el soldador gigante es un nivel, digámoslo así, en el que se puede usar personajes de coste 15 hasta el coste 65, es decir, todos los personajes, ¿sí? Este es uno de los que nos hace complicado todavía, ¿verdad? Pero pues vamos a intentar pasarlo de una manera un poquito más sencilla, ¿no? Vamos a intentar ayudarnos un poquito, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer primero, no se fijen mucho en mis equipos. La verdad es que mis equipos están mal armados, no están del todo bien, pero lo vamos a armar con ustedes, ¿sí? Vamos a quitar estos tres y primero vamos a ver que debemos aprovechar la habilidad del líder, mucho, mucho la habilidad del líder, porque he visto que arman los equipos así porque sí, entonces no tienen que tener en cuenta mucho la habilidad del líder. Por ejemplo, Goenitz aumenta el ataque de los luchadores del clan Orochi un 30% y la tasa de crítico un 13%. Esto nos viene muy bien si van a usar el set de Kula, ¿no? Ojo con eso. Si van a usar el set de Kula, les viene muy bien esto de aquí. El 13% de la tasa de crítico es mucho, mucho más de lo que cualquier carta nos puede dar. Es bastante. Así que si van a usar esto, pues a este personaje, úsenlo y pónganle, obviamente, personajes que tengan relación con Orochi. Por ejemplo, esta Lady Yashiro. Y también les vamos a poner, por ejemplo, otro personaje que también sea ofensivo. Ojo, que sea ofensivo para obtener un plus de lo que sería estar con personajes de tipo ofensivo, ¿no? Porque se va a formar el equipo de tipo ofensivo y vamos a obtener un plus más completo, ¿no? Entonces, vamos a poner a este Rugal, ¿ya? Entonces aquí, como ven, equipo de tipo ofensivo, ¿sí? Aumenta el 5% del ataque de los luchadores. Entonces nos viene bien el 5% más el 30% de Goenitz. Nos serían un 35% a todos los personajes que tengan relación con Orochi, ¿no? En este caso. Entonces es así, más o menos, como yo les digo, que deben armar su equipo. Por ejemplo, deben poner un líder que ayude a los personajes que están también atrás. Porque, como bien saben y como ya lo vieron, ya lo habrán visto, En la mazmorra del equipo Relay juegan los tres personajes, ¿no? No solamente juega uno, juegan los tres personajes, juega el equipo completo. Entonces vamos a buscar un líder que les ayude a los tres. Y de igual manera vamos a intentar formar un equipo que les ayude a los tres. En más, la verdad es que yo recomendaría que sean la mayoría de equipo ofensivo, porque como ven,
le sube bastante, ¿no? Son 5% más, más lo que tenga el líder es bastante. Entonces, sería lo ideal, ¿no? Formar la mayoría de equipos, pero de tipo ofensivo, para que tenga un poco más de lo que es poder de ataque, ¿no? Y mucho más aquí, si tienen a Goenis, pues pónganlo de líder, como ven. Pueden, tienen que usar las cartas de lo que sería Kula, el set de Kula. Más que todo con este líder que tiene, porque es buenísimo la habilidad que tiene de líder, ¿no? Es buenísimo que nos suba de un 13% de crítico. Y aparte, si le ponemos cartas de crítico a los personajes con set de Kula, ya saben que el set de Kula se activa cuando pegamos un crítico, ¿no? Entonces va a hacer muchísimo daño, y eso es lo que vamos a buscar aquí, porque este personaje del soldador gigante es muy muy fuerte. Entonces va a necesitar muchos golpes para que lo derribemos, ¿sí? A yo todavía no lo he logrado matar del todo, sí me he quedado a un poco de matarlo. Entonces, como ven, no es que sea muy fácil, ¿no? La vida tiene mucha vida, entonces hay que buscar la manera de hacerle mucho, mucho daño. Entonces, mi recomendación es que lleven la mayoría de equipos que sean así, ¿no? Que estén centrados en ser equipos ofensivos para que obtengan un plus de ataque, y que sean personajes que tengan relación, para que también armen un equipo y tengan la relación del equipo y la relación de lo que sería, por ejemplo, si es un equipo de solo de hombres, solo de mujeres, si es un equipo como en este caso de ofensivo, hay equipo defensivo, hay equipo equilibrado, pero esos no nos suben al ataque, sino más bien nos suben lo que sería la defensa y la vida, ¿no? Entonces, lo que tenemos que buscar es algo que nos dé poder, ¿no? Algo que nos dé fuerza. Por ejemplo, también podrían usar otro tipo de equipos. Vamos a dejar este equipo así como está. Y vamos a ver otro equipo, veamos. Ahora les muestro, por ejemplo, este equipo está de cero como líder, ¿no? Tenemos a cero como líder, ¿por qué? Porque él nos aumenta un 40% a los luchadores del elemento azul. Y como verán, los otros luchadores también son de elemento azul. Pero el problema es que aquí no hay relación de equipo. Ese es el problema. Por ejemplo, la relación de equipo no existe, entonces este equipo no está bien armado, ¿sí? Lo ideal sería llevar, por ejemplo, a Mukai, ¿sí? Para que haya un equipo, una relación de equipo, por ejemplo, pero aquí no nos serviría porque es la relación del equipo de los jefes, ¿no? Que aumentan los puntos de salud un 5%, que eso no es lo que buscamos, ¿sí? Eso no es lo que buscamos. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar la manera de tener un equipo que nos suba los puntos de ataque, que en su mayoría sería un equipo ofensivo, ¿no? Entonces lo que deberíamos buscar es, por ejemplo, ir así con Mukai y también poner a otro personaje que sea de tipo ofensivo y que sea azul. Jefes, yo ofensivos azules ya no tengo más, así que me tocará buscar entre los personajes que están más abajo, ¿no? Por ejemplo, por dar un ejemplo, puedo poner a esta Atena, ¿sí? Entonces, como ven, es un equipo ofensivo y nos va a dar un 5% más de lo que sería el ataque, ¿no? Nos aumentaría un 5% de ataque, más los 40 que nos aumenta este personaje cero, que es el líder de los azules. Para mi parecer es el mejor líder de los azules porque nos aumenta 40%, es bastante poder. Y aparte son 5 más del equipo, serían 45, ¿no? O sea, yo les recomiendo que intenten llevarlo así. De igual manera, ponerle cartas, las cartas más fuertes que tengan a los personajes. ¿Por qué? Porque como ven, no es muy fácil, ¿no? No está del todo fácil, la verdad está un poco complicado. Sí, está un poquito complicado la situación con estos personajes del evento Relay. No es tan fácil de derrotar, pero sí se puede pasar, o sea, se puede pasar, ¿no? La verdad es que no es que sea del todo imposible, se puede pasar, no hay ningún problema, se puede pasar. Lo que también les recomendaría es que vayan maxeando, ¿no? A sus personajes, vayan subiéndoles lo que es el nivel. Y no se centren solo en los de oro, ¿no? En los de rango oro, en los de 6 estrellas, no. Solamente deben ustedes centrarse en todos, más bien. No deben solamente centrarse en uno, sino más bien deben centrarse en todos. Porque si vamos a revisar al siguiente personaje, pues nos van a poner un poquito las cosas más difíciles, ¿no? Entonces, como ven aquí, entonces aquí vamos a sacar a este Yashiro, que se supone que no debe estar ahí. Vamos a poner a Mukai y así quedaría el equipo, ¿sí? Como ven, así quedaría el equipo. Es otro equipo de tipo ofensivo, que es lo que buscamos que sea lo mejor, porque la verdad es que el equipo ofensivo es el único que nos sube lo que es el ataque, ¿no? Hay otros equipos, pero son más difíciles de armar, ¿no?
Por ejemplo, es que hay personajes que en sí no los usamos. Entonces, como no los usamos mucho, ese es el problema, ¿no? Como no los usamos mucho, el problema es que no nos da, ¿no? Vamos a tener que gastar muchos recursos para poder armarlos. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Vamos a ver, si queremos usar a esta ángel, ¿no? Que en mi caso es un personaje que yo tengo subido, ¿no? Al máximo. Equipo de mujeres, unos puntos de salud. Equipo Nest nos da crítico, ¿sí? Equipo equilibrado nos aumenta los puntos de salud. Villanos confirmados, recuperar vida. De Halloween, puntos de salud. Equipo All Star, aumentan los puntos de salud. Sí, ¿no ven? Entonces la mayoría son puntos de salud. Y chicas Nest aumentan la tasa de adquisición de oro, que es mucho peor todavía, ¿no? Vamos a revisar otro personaje. Sí, vamos a revisar otros personajes que nos podrían servir. Otro tipo de equipos que se puede formar. Por ejemplo, vamos a coger a un personaje, por ejemplo, este cero, ¿no? Equipo de hombres, puntos de salud. Sí, equipo de villanos, ya saben, no recuperar. Nest, también ya saben. Nacionalidad desconocida, puntos de salud. Ahora, tipo defensivo, ¿no? Aumenta la defensa, que no es lo que necesitamos. COP 2000, aumenta el daño de habilidad infligido en un 3. Este nos puede servir. Este sí nos puede servir, pero bueno. La verdad es que no hay muchos personajes del COP 2000, así que pues sería un poquito más complicado, ¿no? Si tienen a Vanessa y tienen a Ramón, pues tal vez lo puedan hacer. Sí, es un poquito más complicado. Con Ignis, como ven, tenemos hombres, tipo defensivo, nacional desconocida, villano, luchador jefe. Sí, unos puntos de salud, que no necesitamos que nos suba puntos de salud, la verdad. COP 2001 aumenta el daño de afinidad. Aumenta el daño de habilidad infligido un 6%. Este está bien, este está un poco mejor, pero debemos armar con personajes del COP 2001, ¿no? Sí, personajes del COP 2001, entonces como que no muchos son, ¿no? Del 2001, así que pues esos son como que más específicos y más difíciles de armar. Por ejemplo, vamos a ver este Kyo. Hombre, Japón, vamos a ver del equipo de Japón. Puntos de salud. Guapo aprobado. Este es mucho mejor. Miren, el equipo de Guapo aprobado por Shermie aumenta un 7% el ataque de los luchadores, ¿no? Si es que tienen un 80% o más de puntos de salud. Este está muy bien. Este me parece muy bien. Así que voy a intentar armarlo para ya mismo para que lo vean, ¿no? Equipo equilibrado. Este no nos sirve, la verdad. Genio. Los luchadores obtienen un 2% de poder cada 5 segundos. No está nada mal, pero está muy lento, ¿no? Es muy lento para cargar. El de Guapo aprobado por Shermie está bastante bien. Así que más o menos tengo una idea de con qué personajes puedo armarlo. Vamos a ver. ¿Qué otro personaje podríamos obtener aquí? Bueno, en el clan Orochi la verdad es que no es tan bueno. Sí, vamos a ver. Luchador jefe, clan Orochi, ¿no? El clan Orochi recuperan puntos de salud. Sí. Del COP 96 recuperan puntos de salud. La mayoría recupera puntos de salud. Hasta ahora los mejores que he visto es, como les dije ya, el ofensivo y ahorita el de Guapo aprobado por Shermie, ¿no? El equipo este está bastante bien. Ese equipo lo podemos armar de la siguiente manera, ¿sí? Vamos a ver. Lee esto. Entonces vamos a ver el equipo. Lo vamos a formar ahora, ¿no? No me equivoqué. Vamos a ver. Vamos a entrar de nuevo en lo que es lo de la batalla de Relay, ¿no? Del evento Relay. Vamos a entrar de nuevo y vamos a ver lo que es el soldador gigante. Y vamos a ver en el equipo. Bueno, en este de aquí no hay problema. Vamos a sacar a estos tres personajes y vamos a poner, no, por ejemplo, Terry. No lo vamos a poner de líder, no, solamente es para formar el equipo, ¿no? Vamos a poner a este Kyo Nest. Y por último vamos a poner a Yasho. Ah, solo masculino. Vamos a ver, creo que Terry no está aprobado. Ah, no, sí. Entonces, es... No... Aquí está. No, este no, es equipo de villanos. Confío en el equipo. Este es el antiguo equipo. Vamos a ver. Creo que entonces es Yashiro, ¿no? Sí. Yashiro es el que no está aprobado por Shermie. Ok. Vamos a ver. Entonces vamos a sacar a esto. Vamos a poner... Bueno, entonces vamos a poner aquí al Kyo, ¿no? Kyo Nest, que es el Kyo que estaba aprobado por Shermie. Guapo, aprobado por Shermie, decía, no, es de Kyo Nest también. Así que vamos a usar ahí
a este Kionest. Vamos a ver, para aquí va a estar el Kionest. Vamos a ver, Kionest. Aquí está Kionest. Y vamos a Godzilla. poner que justamente me había acordado que también tengo este Terry. No problem. Y vamos aquí está, equipo de guapos aprobados por Shermie, ¿no? Ya lo ven, ahí está. Podríamos poner un equipo solo de Terrys también, ¿no? Si es que quieren. Podríamos buscar los equipos de Terry que sean del tipo equilibrio, del tipo ofensivo, sería lo mejor, lo más ideal, como ya les había contado. Y pues le podríamos poner, ¿no? Todos los personajes que sean Terrys o solo Kios y de así. Entonces así vamos a obtener este equipo de guapos aprobados por Shelby, ¿sí? Que está muy bien el equipo porque nos sube bastante lo que es los puntos, ¿no? Lo que es el ataque, ¿no? 7% del ataque es bastante bueno. Pero igual se puede armar el equipo de los personajes de tipo ofensivo, sería mucho mejor. Así que yo les recomendaría que lo armen mejor de tipo ofensivo, ¿no? Para que puedan tener mucho más, un buff mucho más de lo que es el poder, más que todo, ¿sí? Lamentablemente, como Shelby no conoció al resto de jefes, no podemos poner a Ignis y además, entonces, pues, ya solamente nos tenemos que conformar con esos personajes, ¿no? También podemos hacer con Benimaru, si no estoy mal. Benimaru también es uno de esos. Sí, es uno de esos personajes aprobados por Shelby, ¿no? Entonces, este Benimaru también nos sirve. Como ven, podemos armar también un equipo solo de Benimarus, que sean del tipo ofensivo. Y así, como les decía, pueden irse centrando en los personajes que son de coste más bajo. ¿Por qué? Porque ya no en el siguiente, vamos a ver que sí, como les estaba diciendo, vamos a mostrar el siguiente. En este ya no vamos a poder usar personajes de coste C60 y de más de 60, ¿no? De más de 59, perdón, aquí como ven. Entonces lo que vamos a tener que usar es solamente personajes del nivel 55 al 59. Ahora vamos a ver más o menos qué personajes vamos a poder usar. Como ven, tenemos una variedad muy muy corta de personajes, como ven aquí. Sí, a no ser que ustedes tengan todos los personajes de verano y bueno, de fin de año, de verano y de los eventos que han pasado, de los eventos de San Valentín y demás, tendrán un poco más de recursos, ¿no? Pero yo por lo pronto estos son todos los personajes que tengo con este coste, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer de igual manera es intentar armar equipos del tipo de tipo ofensivo para poderle sacar más vida al personaje, ¿no? Entonces, de igual manera aquí pueden usar a Paul Fénix. Paul Phoenix. Sí, pueden usar a Paul Fénix porque es un muy buen personaje que tiene nos da el 50% más de ataque a los personajes de tipo ofensivo, ¿no? Sí, a los personajes de tipo ofensivo. Entonces a mí me tocaría subirlo. Obviamente lo voy a subir porque lo voy a necesitar. Tenemos también a este Terry. Por ejemplo, aquí No vamos a ir armando, ¿no? Un equipo ya. Y tenemos también, por ejemplo, a esta Lady Yashiro. Pero esa Lady Yashiro no la voy a poner ahorita. La voy a poner mejor, digamos. Tengo por ahí este Yamazaki. Puedo poner este Yamazaki. Sí. Y así quedaría un equipo. O si no, pues me saco a todos, pero pues obviamente vamos a aprovechar lo de el de Paul, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, este no está muy bueno como personaje. Veamos este Yashiro. Aumenta el ataque de los All Star, pero un 15%, que no es mucho. Vamos a ver este Clark. Este está muy bien, ¿no? Pero necesita que Ralph esté en el equipo, así que pues ya no vamos a poder armar el equipo de ofensivos, así que pues este no lo podemos dejar de lado. Este aumenta los puntos de salud, que no nos viene nada, nada, nada bien, así que pues ahí lo dejamos. Atena nos sube un 20% la tasa de el ataque, ¿no? Y la tasa de crítico aumenta un 11. Ella está muy bien, así que yo la pondría como líder, ¿no? Kenzo, tenemos aquí a Kenzo, ¿Dónde? que nos aumenta el ataque de los luchadores de elemento verde un 20, así que no está nada mal. Es otra que nos aumenta un 20. Aquí tenemos esta Mature de Halloween, que nos aumentará un 20 también, pero a los personajes del equipo rojo, ¿no? Así que tal vez podamos armar el equipo así, ¿no? Sí. Entonces, con todos los rojos y que todos sean ofensivos, pues nos viene otro equipo bien. Sí, entonces vamos a ver, este Benimaru nos aumenta el ataque de los amarillos, ¿no? Entonces, tendríamos que buscar más personajes amarillos que sean ofensivos, por ejemplo, este Takuma. Y vamos a ver otro amarillo que, bueno, ya no tengo más amarillo, así que pues descartado ese equipo en mi cuenta, ¿no? Tenemos, como les digo, muchas maneras de armar, pero yo les recomendaría que, por ejemplo, armen, como les digo, de esta manera, ¿no? Entonces, que pongan un líder que les dé más poder. Y aparte de que el líder les dé más poder de ataque,
también la relación de lo que sería el grupo, el equipo, les dé más ataque igual, ¿sí? Porque van a necesitar mucho ataque para sacarle lo que sería la vida a estos personajes, porque son, tienen mucha vida, entonces se va a necesitar bastante, ¿no? Esos son los dos consejos y mis dos tips. Ahora, lo que serían cartas, como ya les dije, yo les recomiendo que usen el set de Kula mucho con los personajes que tienen lo que es crítico, ¿no? Que tienen la probabilidad de crítico. Y exploten al máximo el set de Kula, porque como saben, el set de Kula puede ser muy, muy fuerte cuando activa su habilidad, ¿no? Entonces, esto es lo que debemos nosotros intentar aprovechar lo más que se pueda, ¿sí? Bueno, eso nada más, mis amigos. Yo solamente vengo aquí con mis consejitos. Espero que les ayuden, que les sirvan. Y que de esta manera puedan más o menos orientarse a cómo armar sus equipos para superar esta mazmorra del equipo Relay, que realmente está un poco complicada, ¿no? Y cuando ya tenga mis equipos bien definidos, voy a subir otro video pasándola, matando al personaje, ¿no? Puede ser al soldador o al Mighty Most. Entonces, a cualquiera de los dos puedo hacerlo, ¿no? Pero necesito prepararme porque no tengo personajes de coste 69, de coste 59 para abajo subidos, no tengo, entonces necesito hacerlo, necesito subir mis personajes primero. No les voy a poner cápsulas porque lamentablemente las cápsulas no las regalan, no las botan al viento, entonces he tenido muchos jefes que subir y la verdad es que me he quedado muy corto de cápsulas, así que no les voy a poner cápsulas, pero les voy a subir a nivel 90, entonces vamos a ver más o menos cómo nos va con eso. Y de igual manera recuerden que la próxima semana se viene otro en el que vamos a poder usar solamente personajes de coste más bajo, ¿no? Y estos van a ser de nivel bronce, así que tengan mucho en cuenta en eso, ¿no? Van a ser personajes de nivel bronce y de nivel plata, si no estoy mal. Entonces, tengan muy en cuenta que van a venirse más de estas mazmorras cada vez más complicadas y donde van a estar cada vez más personajes. Entonces, vayan ahí viendo qué personajes pueden subir para pasar esto, ¿no? Las personas que más les guste, que más les agrade, ¿no? Y mi consejo también, céntrense un poquito más en los ofensivos, porque como les digo, el equipo ofensivo les va a ayudar mucho. Entonces, céntrense en equipos ofensivos y ya vayan viendo más o menos cuál puede ser el líder de los equipos que van a formar, ¿sí? Para que no gasten sus recursos en vano, nada más. Eso, mis amigos, eso, chicos, espero que les haya gustado, les haya agradado y les haya servido pues este poquito de información que les estoy ofreciendo, pero pues es lo que por lo pronto hay, es lo que realmente sé y lo que yo estoy haciendo en esta mazmorra, ¿no? Entonces, obviamente, yo sé que hay muchos jugadores que lo harán de diferente manera, pero pues esta es mi manera de verlo, ¿no? Y se las comparto, espero que les agrade y espero que pues lo puedan usar esta información de la mejor manera, ¿no? Y nada más, espero que estén muy bien, espero que les vaya muy bien con sus invocaciones y con sus subidas de personajes, ¿no? Porque al final vamos a necesitar más personajes. Espero que les vaya muy bien, espero que consigan los recursos necesarios para subir a sus personajes, porque pues se viene fuerte, ¿no? Tenemos que subir muchos personajes y cada vez es más corto el tiempo, ¿no? Y nada, chicos, eso nada más. Espero que se unan al Discord también. Les voy a dejar en la descripción nuestro canal de Discord para que pues se unan y estemos ahí en contacto y conversando. Ya saben que ahí siempre estamos armando el lío. Y nada más, ahora pues paso a despedirme. Y nos vemos en el próximo video, chicos. Adiós.